y señuelo, bienvenido a un nuevo programa. Hoy el programa comienza desde Paraná. ¿Por qué? Porque pasamos a buscar un amigo, más que a buscarlo. Hola. Estamos en la camioneta de él, vinimos hasta su casa, nos estaba esperando el joven como yo, Ale. Hola, ¿cómo va? Un amigo que nos deja. Uno de los tantos amigos que nos deja esto que estamos haciendo, que por eso que nos gusta tanto hacerlo, el programa El Señuelo. Ale, te dejo que te presentes vos solo. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy lo que él dice, es realmente así, nos conocimos pescando, nos encontramos en la cabaña un par de veces. Yo tengo un programa también que se llama Chamigo Pescador y siempre hablamos con Roberto de hacer algo juntos. Y bueno, se dio la oportunidad ahora, vamos a salir a pescar 2 días y vamos a tratar de hacer un buen programa para que toda la gente del Señuelo lo disfrute con una buena nota de mucha pesca y hacer juntar a la gente que sea del Señuelo y de Chamigo juntas con la amistad que tenemos con Roberto. Sí señor, el Chamigo Pescador va a estar en el Señuelo, como el Señuelo en el Chamigo Pescador. Es así. Le vamos a presentar todo lo que podamos hacer en la isla. Vamos a estar haciendo comidas. Bueno, hay una serie de cosas que le tenemos guardado. Y vamos a estar, por supuesto, como siempre, en esquina. En Brillo de Luna. De Gonzalito, que nos está esperando. Ya en ese bello lugar que tiene, como para que la gente pase a disfrutar de unos días con todas las comodidades, porque las cabañas que tienen las comodidades extraordinarias. Las comodidades, pegado al río, que es algo hermoso. Y realmente cada vez que vamos vemos un montón de familias, no solo pescadores, sino que la familia se acerca porque van las parejas con los hijos y sí los grupos de pescadores también, que son habituales. Muy bien atendidos ahí, muy buena comida. Y bueno, de a poquito le vamos a ir mostrando estos 2 días con todo esto que nos gusta, que es la pesca, con todo. Y ahora dentro de un ratito vamos a pasar a saludar a unos amigos también, que ya le tiene para presentarnos, así que... Y quiero presentarle a alguien que hace mucho que le tengo prometido que íbamos a venir, uno que nos dio una gran mano, una persona que nos dio una gran mano cuando iniciamos el programa, Gustavito, hermano. Hola. Gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias por llevarme. Vamos a pasar 2 días. Espectacular, Gustavo. Bueno, gracias por llegar y compartir este viaje con ustedes. Bueno, amigos del Señuelo, entonces, por esta ruta, ahí. Nos vamos a acercar a esta esquina para mostrarle todo lo que le tenemos bajo la manga en este programa. Bueno, amigos del Señuelo, en el recorrido... Venimos de Paraná. De Paraná. Sí. Ahí hicimos el inicio del programa, Paraná, esquina, esta es la parada. Esta es la Puerta de La Paz, kilómetro 600, las ruedas. Del amigo Andrés, muy amigo mío, nos conocemos hace muchos años. Me dijiste que lo íbamos a venir a visitar, muy buena la verdad, gente. Felicitarlo por espectacular. Ya después le vamos a hacer un pantallazo como para que vean todo. Espectacular, un lugar hermoso con todo lo que... Todo lo que le hace falta. Exactamente, esto como entrar en un kiosco, un chico con los caramelos. Una juguetería. Y acá nos encontramos con los muchachos de Raptor. Un gustazo. El nombre... Ezequiel. Unos señuelos espectaculares. Bueno, acá nos han dado 2 señuelitos como para probarlo. Así que Raptor también va a estar en el señuelo. Y por supuesto, en Chamigo. El Chamigo Pescador. Así que, bueno, espero que nos den resultados. Muchachos, muchísimas gracias. Y esto es lo que nos permite el programa, estábamos hablándolo recién, encontrarnos y hacernos conocer amigos. Conocer gente nueva. Recién estábamos hablando justamente de esta paleta nueva. Acá que han hecho los muchachos de Raptor, espectacular. Una paleta 1 con una forma distinta, justamente por el movimiento, me estaba explicando. Y acá uno de paletita 2. Y mañana le vamos a ver si la muñequeamos un poco. Así que bueno, vale, muchísimas gracias. ¿Qué pasa? Por favor. Buen día. Buen día, ¿cómo andamos, Roberto? ¿Ale? ¿Todo bien? Espectacular. ¿Preparados? Tenemos 2 amigos como los mejores. 6 de la mañana. 6 de la mañana. Arrancamos bien tempranito.
bien de madrugada, bien de noche. Dijimos el tema, hoy lo que queremos hacer es llegar primero a los lugares de pesca, tratar de ser una de las primeras lanchas, que por ahí uno haciendo eso hace la diferencia. Así que bueno, la idea es que enseguida que amanezca, ya estar en el agua. Así que esta hora para mí es la ideal para salir. Bueno, como siempre hemos cenado espectacularmente bien anoche. Acá ha venido de luna unos fideos caseros que dejamos, ¿no?, las gallinitas acá. Un buen vino. Súper recomendable, siempre decimos la atención de Brillo de Luna, de Gonzalo, siempre atento a la gente que trabaja. Espectacular. Espectacular, muy bueno. La verdad que muy aconsejable. Así que vamos a ver si hacemos hoy. El señor y Chamigo Pescador están juntos aquí en Brillo de Luna, en esquina, como siempre, con Gonzalito Traverso. Y bueno, vamos a ver si podemos mostrarle lo mejor que tiene el río Paraná, que es toda su diversidad de aves, su diversidad de peces. ¿Qué vamos a sacar? No sabemos, porque eso nunca se sabe. Sí. Pero esas islas tan lindas que tiene. Le vamos a mostrar un poquito la isla, cocinar en la isla. Exactamente. Todo lo que a ustedes les gusta. Bueno, tenemos una programación muy linda, así que quédese en la pantalla, no se lo pierdan. En el próximo bloque ya vamos a estar caña en mano y pescando. FC, maquinarias gastronómicas, venta directa de fábrica, rallador de pan industrial, rebozadora de milanesa, fileteadora, formadora de hamburguesas, tiernizadoras. Contamos con repuestos originales, precios únicos del mercado. 3564-37-7429 o 3564-616730. Instagram, fc.maquinarias. Metalúrgica Horacio Corigliani e Hijos, todo para tu campo, comederos, media sombra, jaula para terneros, portones, autoconsumos, todo en caño petrolero, con garantía de fábrica, supervisados por sus propios dueños. Encontralos en Parque Industrial Ruta 1 en Morteros o a los teléfonos 3562-529209 o 408693. Corralón Morteros SRL, División Transporte. Flota de 4 equipos para transportar todo tipo de cereales al puerto, a planta y de campo a campo. Si necesitas arena, piedras o ripio, disponemos de equipos volcadores. Transportamos lo que necesites a cualquier punto del país con seguimiento satelital y seguro de cargas en nuestras unidades. Contactate al 3562-431946. Si organizás tu salida de pesca en La Paz, Entre Ríos, conectate con Chili Pesca. Pasarás un momento inolvidable practicando la modalidad de pesca que más te guste, con una atención única. Pirayú Náutica Pesca y Camping, representante astilleros, Sauce, Ecoplas, San Ignacio y Búnker. Multimarca en motores nuevos y usados. Recibimos tu embarcación y te llevas tu nueva unidad toda equipada. Tenemos tráiler para todo tipo de embarcaciones. Encontranos en Reconquista Santa Fe, Lisandro de la Torre 935 o comunicate al 3482-588970. Te presentamos la más completa y variada línea para esta temporada otoño-invierno 2023. Buzos y camperas para el aire libre y la casa. Te contamos una novedad. Ahora tenemos ventas minoristas. Hacemos envío a todo el país. Nueva variante de camuflados esteros. Comunicate por WhatsApp al 342-513720. Cabañas Nahuel en Puerto Yeruá ofrece sus servicios de alojamiento con todas las comodidades. Situados entre la naturaleza pura en un pueblo para visitar, donde podés hacer lo que te guste al aire libre y sobre todo con una excelente pesca.
También es representante de los riquísimos alfajores artesanales Santa Inés. Comunicate al 345-4037-457. En Puerto Yeruá, alojate en Cabañas Nahuel. Bueno, amigos del Señuelo, ya estamos en el agua. Gonzalito, gracias por recibirnos pesca. Siempre. Vamos por una buena pesca. Hoy estamos con Chamigo Pescador. Acá con... Sí, la verdad que vamos por una buena pesca. Se le ocurrió una buena idea. Es un buen programa en conjunto. Va a salir algo muy lindo. La pesca se estuvo dando bastante bien. Ojalá que siga. Que siga. Vamos a tener un buen día. Y bueno, los dos lo consideraron... Amigos, como siempre digo, estoy contento que estén. Yo por ahí no puedo salir a pescar por mi trabajo, tengo muchos quilombos, ahora no voy a llevar a gasoil las máquinas, eso, por eso por ahí no salgo a pescar. Pero bueno. Pero Gonzalo siempre está arriba. Está, ¿verdad? Después vamos a compartir, hoy vamos a ir al partido Boca, y lo importante a veces es la pesca y también pasa un buen momento. Exactamente, y eso justamente lo decía, pero lo que hablábamos, ¿eh? Hay que disfrutar el día, ¿eh? Exactamente. Disfrutar el día, la amistad, estar juntos. Y vamos a hacer una buena nota. Bueno. Amigos, síganos, ya estamos en el agua, después de un buen desayuno, y ahora ya vamos para la pesca. Ya nos vemos en un ratito. Soy de Corrientes, chamigo. A mí que enderezaray. Amigo, un guía, Ariel, aquí de esquina. Hola, ¿cómo hoy nos están? Va a acompañar. Bueno, vamos a mostrar una encarnadita. Le vamos a mostrar. ¿Querés arrimarte un poquito más? Lo tenemos, Gustavito, de cámara. Una pasadita por el medio. Una enhebrada. Le vamos a llevar un poquito. En el medio. Como para que no se escape. Anzuelito afuera. Y a tirar. Bueno, así que vamos a ver si... Gustavito, que estás en cámara, esto es tuyo. Así que esta va a ser un buen pescado. Así es. Bueno, Ariel. Vamos arriba. ¿Le metemos? Listo, gracias. Vamos. Vamos, Ariel, viejo nomás. ¡Buena! El primero, che. Se fue, che. Bueno, pero se vio el salto, Ariel. Que me clavé. Pero, vaya, che, y no quiso. Bueno, sí, lindo pescadito. El primero, después de cuánto, cuatro o cinco tiros. Cinco tiros y bueno, encima lo habíamos visto cazar hace un ratito y pasamos la corredera y seguimos tirando para atrás. Y ahí fue donde le agarró a Ariel. Bueno, seguimos. Bueno, amigo, mucho chiquito, mucho pescado chiquito. Ahí viene. Eso, chiquitín. Mucho pescado chiquito. Pero bueno, están. Y para divertirse es espectacular. Me comió ahí en la salida de la corredera. Bueno, quédate tranquilito que te voy a desenganchar. Ya te estoy soltando. Bueno, amigos, para que siga creciendo. Vamos, muchachos, Vamos, bien. Espectacular. Vamos. Roberto. Se fue el primerito. Bueno, amigos, seguimos agrandando un poquito el pescadito, Eso, chiquitín. Pero unas tomadas impresionantes, che. Seguimos. Muchos de estos chiquitos. Cantidad. Pero ahora va a salir el grande. Ya vamos a buscar el grande, seguro. Vamos. Bueno, pero miren qué color hermoso. Qué hermoso pescadito. Bueno, el río nos está dando una oportunidad más. Muchachos. Siempre al agua. Pez. Seguimos acá con el señuelo. Seguimos con Chamigo Pescador. Y con el guía, que no me acuerdo. Ariel.
Vamos arriba. Espectacular. Vamos, vamos que tenemos que buscar el grande. Vamos, vamos. Amigo. Seguimos con los chiquitos. Dale. Tengo que decir que Roberto tuvo tres piques y clavó los tres, ¿eh? Está con la mano. Y de esta medida, ¿no? Bueno, pero son más difíciles. Sí, seguro. Siempre son más difíciles. Que son más difíciles. Grandes, por ahí más lo más chiquito que los más grandes. Pero claro. Pero bueno, andamos con la muñeca bien. Se ve que comimos bien. Nos hizo muy bien los fideos de anoche caseros de la patrona. ¿Eh? Allá de Brillo de Luna. Bueno, seguimos con los chiquitines. Ya vamos a encontrar el grande. Vamos, vamos. Se fue nomás. Que la noche. Vamos, que es bueno, vamos, que es bueno. Vamos, Gustavito. ¡Eso! Vamos, Gustavo. Vamos, Gustavo. ¡Eso! Ahí está la que prometimos. ¿Eh? Muy bueno. ¿Qué íbamos a hacer, Ale? Dijimos palometa y ahí está. Y hoy la vamos a hacer al palito. La vamos a hacer al estaca. Sí. Gracias a quién. A Gustavito. Bien, Gustavo, espectacular. ¿Eh? Palometa, ¿ustedes necesitaban palometa? Pero, ¿y qué palometa? Esa es la que necesitamos. Perfecto. Muy bien, seguimos, vamos, vamos. Bueno, Ale, usted lo tiene. ¿Usted lo quiere como es? Ahí lo tiene. Bueno, la verdad. Eso. Me lo merezco. ¿Por qué? Porque, por instinto de pescador. Porque agarro, le digo, veníamos navegando y ahora si muestran para este lado, eran esos dos palos. Y le digo yo, ¿cómo me gusta ese palo? Y tiene que haber otro ahí. Así que, un lindo doradito. Bien, buen dorado ya. Así que, ahora vamos a sacar el anzuelo y devolvemos. Perfecto, una fotito, vale. Vamos a hacer una foto. Una fotito. Ya, amigo pescador. Lo que siempre decimos, ¿no? Pescar y devolver. Sí, señor. Un hermoso doradito de los palos. Y ahí se van nadando, como siempre decimos. Muy Roberto, bien. Espectacular. ¿Hoy? ¿Cómo estamos? A dos cámaras. A dos cámaras. Vamos, papá. Chamigo, chamigo, el señuelo junto. Exactamente. ¿Seguimos? Perfecto. Vámonos. Muy bien, vamos. Epa, ¿qué tenés? ¡Oh, eso, el palometero viejo! Te pedimos una sola. Y vamos a comer una sola. Bien, 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 papá, bien. Bien. Bien, muy bien. ¿Pagó gastar la morena el problema? No, no hay problema. ¿Seguimos? Si de pasarla bien con amigos o en familia se trata, llegate a Paso de la Patria y sin duda llamá a Santino Pesca y lo tenés todo: alojamiento, atención y excelente pesca. 379-426-6016. Llámalo ya. Esquina, uno de los pesqueros más buscados por el pescador. Posada Brillo de Luna es el lugar soñado donde tu estadía va a ser realmente placentera. Contamos con servicio all inclusive, las cabañas están equipadas con ropa de cama, aire acondicionado, TV y Wi-Fi. Todo esto en la ciudad a pocos metros del centro. Y ahora también podés alojarte o pasar un momento a pura naturaleza en las cabañas de la isla. Posada Brillo de Luna te hace sentir como en tu casa. Náutica Stella Mari en Sauce Viejo les ofrece embarcaciones con todos los accesorios,
motores y cascos nuevos y usados, servicio técnico, repuesto y accesorio en toda la línea, representantes de Rocker Kayak con toda la línea para kayak para pesca, línea completa para camping, cuchillería e indumentaria para la vida al aire libre. No duden en consultarnos. Rosas 4267, Sauce Viejo, Santa Fe. Teléfono 342-568-4268. Para los que prefieren el río, para los del monte, para los de montaña, los que se mimetizan, los precisos, los precavidos, los puntuales, los prudentes, para los bacanes, para los del hielo, para los del mate, para los que cuidan y los que se cuidan, para los de la noche, para los del día, para los que llevan, para los que traen, para vos, para todos. JB Armería. Nos conoces, te conocemos. Bueno, acá estamos para hacer un vacío de cerdo, ¿sí? Sí, me está ayudando el amigo Gustavo. Lo vamos a atravesar, ¿sí? Vamos a sacar ahí y vamos a atravesar acá. Bueno. Lo vamos a hacer a la yema, ¿sí? Vamos con el otro, Gustavo. Espectacular. ¿Cómo estamos aquí? Pero tiernito. Oh. Carne de autoservicio marinal. Gracias por el chivo. Gracias, gracias. Queda con otro gusto, Gustavo, ya vas a ver, güey. ¿Sí? Sí. Otra cosa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es salar. Bastante sal. Acordate que yo tengo presión, ¿no? Sonaste. Acá no, acá no. Va a quedar el negro en la isla. ¿Qué decimos siempre? En la isla. Nada hace mal. Nada hace mal. Bastante sal, ¿sí? Que la sal, que lo que va a hacer es recubrir la carne y no quemarla. Y ¿sí? Va a ser una sobreprotección. ¿Qué tal? Muy bien. Perfecto. El vacío de vaca con un solo palito. ¿Viste vos? Es espectacular. Gracias. Mira. Gracias, Ale. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Bueno. Tipo Robochet. ¿Viste, no? Ahora lo vamos a ver en la parrilla. Espectacular, muy bien. Muy bien, papá. Perfecto, ya estamos armando. En unos minutos. Ya lo tenemos. Al fuego. Al fuego, vale. A dos cámaras, ¿eh? Espectacular. El chef. Te dije que como guía era buen cocinero. Exactamente. Como guía, muy buen cocinero. Pero nos llevó a donde estaba el pescado, ¿eh? Sí, sí, estaba, tuvimos varios piques. Estamos medio mancones un poquito, ¿eh? Sí, manqueamos un poco. Por ahí también te va el factor suerte también. La verdad, qué ingenioso esto, ¿eh? Muy bueno. Hay que agarrarle, ¿eh? Atado arriba. Bueno, esto es lo que queríamos hacer. Lo veníamos hablando con Roberto, que lo íbamos a armar. Sí. El tema. Roberto ahí me comentó hoy a la mañana cómo queríamos hacerle. Bueno, sí, me gustó la idea de empezar a comer. Esto es pescado en la isla, ¿sí? Palomita. Entonces también un poco cuidamos los guías, el recurso que nos da para que el cliente venga a pescar, tanto donde sea el Paraná Medio. Que ¿sí? Uno viene a buscar el dorado y bueno, y uno que está. Y uno que está en esto. Por ahí me dicen, pero vos te comés un dorado de vez en cuando. Y no. Claro. Y no me lo como, porque hay poco, porque nos gusta, porque disfrutamos esto. Y bueno, pero una palometa es algo que queda muy rico, muy rico. Y bueno, y acá con el ingenio de Ariel, se hizo una parrillita, un palito, pero una estaca, con un ingenio. Una cosa que quiero acotar también, que la gente a veces la mata a la palometa y no, que la devuelva viva porque algún día lo va a necesitar. Y sí, eso que son reflexiones. El equilibrio. Exactamente.
Por eso está el yacaré, por eso. Y puedo venir, y puedes venir a disfrutar, como vamos a disfrutar nosotros, ya se la vamos a mostrar cocinadita, esta palometa a la llama. A la llama, al palito. ¿Eh? Perfecto. Perfecto. Sí, bueno. Dale nomás, ¿vale? Presentala nomás. Espectacular. Muy bien, papá. Ariel, ¿qué presentaste acá? Acá, una palometa al palito, ¿sí? Papá, qué pinta que tienes. ¿Viste vos? Así que, mira. ¿Eh? Para que no tiren nunca más la palometa y no la maten tampoco. Tal cual, así. Cuidamos un poquito más el recurso como guía al dorado, al surubí. O a otra especie, como patí. Permiso, cocinero, ¿eh? Sí, adelante. Entonces, comamos esto. Vamos, dale. Comamos. ¿Qué te parece, Gustavito? Vos que sos medio nuevo en todo. Ah, esto me sorprende. Todo esto. Me sorprende mucho y lo más interesante es que la pesqué yo, la palometa. Vos trajiste la comida. Claro, estamos comiendo. No, pero muy interesante. Muy bien. Hay que comer la palometa, hay que comerla. Qué lindo todo esto, ¿no? Está acá muy en lindo. La isla, todo. Muy lindo. Todo nuevo. Algo nuevo, esto cocinado destaca, ¿eh? Todo natural, nada de parrilla. Bueno, vamos a comer. Qué habilidad la de los guías, ¿no? Los guías muy una bien. Cosa... Muy bien los guías, sí, sí. Espectacular. Bárbaro, a disfrutar. Para que lo ven a disfrutar. A la naturaleza. Esquina con brillo de luna. Esquina, brillo de luna, guía Ariel Aranda. Ariel Aranda, no se lo pierdan.